Así es, estoy también muy contento de estar en el Heraldo. Siempre lo he considerado el, el periódico Casa de la Iglesia aquí en el Atlántico. Muy importante el catedratón porque cuando la casa de Dios se construye y está bien cimentada en medio de las casas de los hombres, muchas cosas tienen que comenzar a cambiar. Especialmente la fe. Pero a partir de allí... Debe haber un desarrollo social, debe haber una mayor y mejor convivencia entre los habitantes de ese sector, sean católicos o no. La iglesia cuando llega a un territorio es a transformar la realidad, a lograr que haya una mayor cercanía de la gente entre sí y de la gente con Dios. Fue muy emocionante llegar a la chinita hace un como un mes a celebrar la Santa Misa y ver cómo el templo, el primer templo al que ayudó Catedratón a construirse hace 16 años, es ya un templo hermoso, pero además se han ido comprando algunas propiedades al lado del templo para tener el salón parroquial. Y mayor sorpresa cuando veo la calle pavimentada, el bulevar de esa calle eh, arborizado por parte de los mismos habitantes del sector, unas casas mejor presentadas. Y así nos vamos dando cuenta que cuando se, ha, se tiene la presencia de Dios entre nosotros, las cosas comienzan a cambiar, a embellecer. Estamos más abiertos al cambio, a la reconciliación, a la paz, al desarrollo social. Todos los lectores del Heraldo en Barranquilla y en el resto del mundo están invitados a Catedratón 2019 este domingo en el Salón Jumbo del Country Club, a estar allí presentes o a seguirnos a través de las redes sociales. Yo me sumo no solo desde la fe, sino también desde mi aporte económico para lograr que muchas comunidades vulnerables puedan tener sus templos bien cimentados y así comenzar a transformar realidades. De aquello donde no hay nada a donde haya mucho, mucho amor. Mucho esfuerzo, mucha alegría, mucha felicidad para compartir. Así que todos digamos, este domingo yo me sumo. Yo pienso que va a ser un bonito momento para encontrarnos con nuestra nueva reina del carnaval, que ya estará presente. Y tendremos también muchos cantantes eh, católicos y cantantes de ese mundo seglar en donde sus composiciones, sus eh, compromisos eh, artísticos nos van a permitir vivir un momento de mucha alegría. Dios lo bendiga mucho. A usted y a todos los lectores.